me parece que hay una idea errónea eh, superficial de una andalucía que se ha transmitido durante muchos años y que proviene de los viajeros románticos que se inventaron una andalucía eh, tópica eh, llena de eh, faramallas de grandilocuencias baratas todo esto que ortega llamaba la quincalla meridional y es cierto, a mí esa Andalucía no, no me interesa para nada. Creo además que no que existe solo en la imaginación de los no andaluces y es una cosa que se exporta, que en la Andalucía, de, de la, la Andalucía jaranera, holgazana, eh, dedicada a la contemplación, a la vida contemplativa, y eso es completamente falso. Yo creo en una Andalucía meditabunda, seria, eh, in, introvertida. La Andalucía de de Luis Ernuda. Por ejemplo, esa Andalucía melancólica del andaluzque que es eh, que que habla con solemnidad que que tiene una una idea casi socrática de, de la vida.